like a little sunshine. Got sand on your feet and a big bass line. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Sí? ¿Bien? Pues bien, 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 la verdad que sí, encantado de tenerte y muchas gracias por acceder a esta entrevista en Enchufados a la Liga Endesa. Tengo un regalo para ti, ¿vale? A ver si te... ábrelo, por favor, a ver si hemos acertado. Nos han dicho que tienes cierta afición a jugar a golf. Vale. Pues sí, pues sí, esto... enséñalo si puedes a cámara, ahí está. Consejos de gol de profesionales, son los mejores jugadores de la historia que dan cada uno un consejo diferente para jugar a golf. Pues seguro que me irá bien. Así que... así tengo... o sea, ¿te gusta? Vale, eso lo entiendo, pero ¿eres bueno? Aquí, mira, una cosa que tiene el golf es que si eres bueno o eres malo te lo dice un número, que es handicap. Vale, vale. Y... a ver, yo soy handicap 4 con 8. Vale. Que digamos que está muy cerca de lo que es un nivel de profesional. ¿Sí? Caramba, sí, vaya, sí. Vaya, vale, vale. O sea, ahí no se puede mentir, ¿eh? No, ahí no se puede. Pues además, el golf es una cosa que tiene, que es tú y el campo. Ahí no juegas contra nadie. Claro. Entonces el handicap es una cosa que al final es lo que te pone en tu sitio cuando juegas, ¿no? Una ronda. Claro. Pero sí, la verdad que, y aparte, una cosa que sí tiene, que hay que echarle muchas horas, para mejorar y aparte claro. Para mantener después el nivel del numerito este que te estoy hablando, que es handicap. Y bueno, un deporte muy diferente del que tú participas normalmente, que es el baloncesto, que es muy intenso. Sí. Y el golf es todo lo contrario, ¿no? Es más relajado, tienes momentos de tensión, pero diferentes. El ¿no? golf lo que tiene que es muy mental. Es que te puedo poner ejemplos de cuando estás jugando una ronda y estás jugando y vas bien, parece que tienes dominado el deporte, o ese día te va dando que lo tienes todo controlado y de repente das un mal golpe, ese mal golpe ya mentalmente te dice que te hace sentirte mal y ya es que en la ronda de ir jugando que parece que eres una bueno, máquina, se va al garete. Tú eres árbitro. Sí. Y además de eso, eres community manager. Uh-huh, correcto. De tu trabajo, digamos. De mi empresa. Te va la marcha. Sí. No, lo digo porque son dos trabajos que, bueno... Tiene su salsa, ¿no? Sí, tiene su salsa. Acostumbras a recibir pues una interacción con la gente complicada, ¿no? Sí. A ver, el tema de community manager, pues mira, cuando empezó a crear Facebook, pues sí. Me gustaba, tal. Y encima tengo un socio que es licenciado en periodismo. Sí, ciencias de la información. Sí. Entonces pues montamos una empresa de marketing y comunicación. Iba muy, muy encaminada al tema de la comunicación allí, sí. En la zona de Cádiz donde vivo. Y al final pues también empezamos a tocar el tema de las redes sociales. Y pues yo no soy licenciado en ciencias de la información. Y empecé a indagar, pues me estuve formando, hice cursos de la UNED. Estoy ahora incluso haciendo otro de marketing digital y me gusta el tema de las redes sociales porque interactúas mucho con gente. Y además testea. El tema de las redes sociales es una cosa que tiene que testear mucho la opinión. Uh-huh. Y sabes por dónde tienes que ir tirando según lo que le va gustando al público, ¿no? O al público que tú tienes de tus redes sociales. Hablemos de imagen. Antes decíamos, los árbitros, sí. Tradicionalmente, antes ibais de negro ya, para empezar, bueno, o en la ACB de gris, ¿no? Pero es como ese personaje misterioso que uh-huh. No se sabe cuándo llega, que no sabe cuándo se va, que llega, pita, se va y que nunca sabes, ¿no? ¿Crees que tú recomendarías a los árbitros que tengan presencia en redes sociales, que de alguna forma también muestren, pues eso, que son personas y que hay algo más allá de... que no es ese ser que viene a juzgar a tu equipo solo, a ver, ¿no? Yo por la misma profesión que tengo, sí. Yo creo que nosotros como árbitro o alguien que, digamos, personaje público, si le podíamos sí. llamar, sí, sí, sí. Estaría bien, o por lo menos mi punto de vista es, tener una cierta presencia. Hmm. Sí que es verdad que es muy complicado porque... somos un foco donde es muy fácil de atacar. Bueno, y tengo sí, sí, 200 sí, millones que... de ejemplos que no los voy a poner aquí ahora, pero... me los imagino. Claro. Entonces, pero el tema es, ¿es bueno, bajo mi opinión, de que los árbitros tengamos presencia en redes sociales? Sí, pero también es verdad que cada árbitro o cada persona
igual que los jugadores, no todos tienen redes sociales. Y por motivos similares, además, ¿eh? Claro, porque no le gustarán, sí, porque llegue el aficionado turno y le diga un improperio, porque lo dicen. Sí, sí, porque sí, lo dicen. Y por desgracia, el único, digamos, punto que no me gusta de las redes sociales es el que se oculta detrás de un perfil, sí, o un fake para insultar o para decirte que eres muy malo. Porque si al final es una persona con nombre y apellido, porque lo relaciones con el club, con la afición de tal, sí, y te dicen, pues qué malas árbitros hay, pues sí, pues a lo mejor es verdad, un horror de partido, sí, ese día. Pero yo creo que está bien, además es una forma de acercar o de que vean que somos personas normales y corrientes, y todo lo que hay alrededor. A mí me gusta mucho en mis redes sociales de poner, pues, el tema de los viajes, ¿no? La cantidad de desplazamientos, de horas de aviones que nos pegamos, de esperas en aeropuertos. Te pongo un ejemplo, yo he terminado de arbitrar en Moscú, he cenado rápido, me he ido para el aeropuerto porque tenemos que estar 2 horas antes de control de pasaporte, que si tráfico. Te pegas toda la noche volando para, sí, llegar aquí y llegar a Madrid, y no me voy a Cádiz. Me cojo de avión, que me tengo que venir a Barcelona, que a lo mejor pito el sábado o, claro, el domingo un partido de Liga Andesa. Y eso teniendo tu trabajo. Y eso tengo mi empresa, que voy, claro, gracias a Dios tengo una empresa que es mía. Sí, sí, con, pues más o menos. Y encima es digital, que puedo trabajo de donde esté. Pero hay una serie de cosas detrás de nosotros que eso no se ve. Y a mí me gusta enseñarlo en las redes sociales, en las mías personales. Pero para que se vea todo lo que hay, aparte del tema de entrenamiento, claro, y todo lo que hago. Yo he sido aficionado al baloncesto, por supuesto, entrenador, he sido árbitro de niños pequeños, pero bueno, he sido árbitro también y jugador, muy malo, pero jugador. Entonces, cada una de esas posiciones vive el baloncesto diferente. Cuando eres jugador, quieres que te vaya bien a ti, que gane tu equipo, pero te lo pasas bien con... Si eres aficionado, quieres que gane tu equipo. Si eres entrenador, quieres que gane tu equipo, te fijas en tácticas. Si eres árbitro, ¿de qué partido disfrutas? ¿Del que no hay problemas? ¿Sabes? Del que dices, bueno, ha salido bien. ¿Disfrutas de una buena actuación de un jugador? O sea, ¿qué es lo que te hace salir de un partido y decir, he disfrutado? A ver, yo disfruto de los partidos que me salen bien, sin evidentemente, si no hay un problema, mejor. Claro. A nadie nos gusta tener problemas. Sí. Ni nos gusta pitar técnica, ni nos gusta que haya un follón. Claro. No. Pero puede pasar que tú digas, es que sé que he pitado bien, he visto la jugada, sé que es así, sí, y ahora sí, ¡guau! Claro que pasa, claro que pasa, y mucho, claro, por desgracia. Y llegas mucho a casa, lo ves por la tele y dices, no, he hecho bien. He aceptado. No hace falta ni llegar a casa, ¿eh? Lo sabes. Llegamos al vestuario, tenemos la plataforma y miramos rápido si acertamos o no. Y de la otra mano, como veas que te has equivocado, pues te quedas muy jodido, ¿eh? Claro. Vuelvo a lo mismo, desde fuera se piensa que yo me equivoco, porque nos equivocamos mucho, y que yo me voy para mi casa tan contento. ¿O qué le ven? Pues no, nosotros quedamos muy jodidos. Y nosotros, contra más acertemos, también el departamento de arbitraje de la ACB pues tendrá más confianza en nosotros y nos pondrá mejores partidos. Si esto es una... Sí, es, sí, es como cualquier empresa. Si eres bueno haciendo esto, pues tendrás más trabajo. Stars are out and drinks flow. The girls play hard and the boys all know. A ver, otra pregunta, porque yo, como periodista que he trabajado en acb.com y por lo tanto en un medio neutral en este caso, uh-huh, los periodistas tenemos colores. Intentas que no se te noten en tu trabajo, porque para hacer bien tu trabajo no deben notarse. Pero los árbitros, si os gusta el baloncesto, algún color habrá ahí. No digo que te condicione, ¿eh? Yo ya asumo, ajá, esos profesionales, pero, y no te pido que me digas qué equipo prefieres que gane, pero ¿tienes alguna simpatía de color, de color de equipo, o tienes más simpatías lógicas de me gusta este entrenador, me gusta este jugador, me gustaría que ganara el equipo me está preguntando más pequeño? Si soy de algún equipo, ¿no? Bueno, sí, yo no te lo quería preguntar. Con buenas palabras, si soy de algún equipo. Mira, yo siempre, desde que era niño, me gustaba mucho el Sevilla de fútbol. Vale. El Sevilla de fútbol. Siempre he sido muy, muy, muy de mi tierra y del, vale, Cádiz. Y del Cádiz. Además, ahora que del Cádiz estamos ahí, que estamos para subir a primera, pues más. Pero nunca he sido de decir, a nivel de baloncesto, además, yo recuerdo perfectamente, pues cuando yo era pequeño, cuando jugaba los torneos Héctor Quiroga, que se jugaba en, sí, 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 allí en mi pueblo, en Puerto Real. Y venía Juventud, Barcelona. Por entonces, no sé si venía la Yugoplástica, Philips, ¿ah?, de Milán. Uf, entonces, yo lo que recuerdo, no sé, el Madrid también, era el ambiente de baloncesto. Y eso fue lo que me enganchó. Y la verdad es que nunca me fijé en ningún equipo. ¿Y hacéis scouting de jugadores? Es decir, o conocéis a los jugadores, este sé que hace esto, este, sí, sé que hace eso, sí, otro, sí, lo tengo controlado. Sí, nosotros preparamos los partidos. Claro. Preparamos los partidos, hacemos
preparamos los partidos. Por ejemplo, si ayer hice el Barcelona-Betis, pues yo me preparé el Betis-Barcelona de la primera vuelta, vi los enfrentamientos, si hubo un problema con algún jugador, si hubo algún pique entre jugadores. Siempre intentamos un poco prepararnos para lo que nos podemos encontrar, que no significa que después pase, que muchas veces preparas el partido de una forma o por el estilo de los equipos de juego, claro, el momento de los equipos, de los jugadores, y al final de lo que preparas para el partido no hay nada, no sabe de lo que habla, y te tienes que adaptar a lo que hay ese día. No, pero los jugadores veteranos seguro que dices, cada vez que te pito, Pepito, me haces esto, y yo ya sé, lo por sé. Por ejemplo, el jugador tal que suele, cuando penetra, hace el traspié. Claro. Pues sí, pues lo preparamos. Claro. Sí, que va a estar preparado para que no nos coja de... Sí, lo preparamos todo, y al final tenemos, los equipos hacen scouting de los contrarios. Claro, y vosotros de los jugadores. Incluso yo, incluso hasta de los árbitros, yo tengo entendido. Y ¿puede ser? Pues nosotros hacemos scouting también de lo que nos vamos a encontrar para estar preparado, claro. Que después no significa nada, ¿eh? Que... No, pero estar preparado por lo menos. Exacto. ¿Qué norma, qué regla cambiarías? Sí, porque tú, el árbitro es un juez, ¿no? Sí. Vosotros no legisláis, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero si pudieras cambiar, ¿qué norma crees que no está bien puesta o que os dificulta vuestro trabajo? A ver, yo creo que ahora mismo la norma que más problemas nos ha creado es el tema de la falta antideportiva, vale, desde que empezó la temporada, porque es una... Sobre todo a nivel de situaciones concretas bajo la canasta, sí, o contacto excesivo y tal, no tenemos problema porque, bueno, puede haber un error un, sí, día, pero no tenemos. La que hemos sufrido mucho este año, y no es solo aquí en ACB, sí, sino en la Euroliga también, es en las situaciones de contraataque para contraataque. Es muy difícil, es complicado. A ver, yo creo que se está consiguiendo de que los contraataques, sí, a veces se pare menos, pero siempre hay situaciones muy difíciles. Yo creo que hay esa regla FIBA, que es la final, sí, la que marca. Habría que buscar algo para dejarla un poquito más fija o más objetiva, ¿no? Porque muchas veces queda mucha interpretación nuestra y eso siempre es problema, claro. Y es complejo, es problema, muy difícil. A ver, yo te soy sincero, ha salido muy bien parado. Yo venía a collarte, ha salido muy bien parado. Se nota que tu trabajo consiste tanto en community manager como en árbitro en un poco capear el tabú. Uno por aquí y otro por ahí. Está muy bien. Te voy a pedir, porque se lo pedimos a todos los invitados, que me firmes el balón. Perfecto. Pero yo no sé si alguna vez has firmado o la gente te pide autógrafos o no. No sé si eso es habitual, sí, entre los árbitros. No es lo habitual, claro, evidentemente. No tiene nada que ver con los jugadores ni, claro, entrenadores. Ni, por eso las estrellas son ellos. Claro. Sí que es verdad que, por ejemplo, dentro del mismo gremio arbitral, pues mucha gente, no, compañeros de otras categorías, pues nos piden camisetas o nos piden que, ¿ah, les, sí?, firmemos, ah, qué bueno. Sí, por ejemplo, en la última Copa del Rey, creo que fue, a un amigo nuestro del grupo, sí, pues le regalamos todos los árbitros una camiseta nuestra y se la firmamos. Claro. Cosas de estas, sí. Pero no, como que alguien me venga... Miento, una vez me pasó en mi pueblo, ¿sí?, que estaba cenando con mi mujer y se me acerca un crío con el padre... En mi pueblo, ¿eh? Sí. Que nunca me había pasado. Mira, ¿tú eres Benjamín? Digo, sí. Y dice, ¿te importa firmarlo en autógrafo a mi hijo? Y yo miraba, digo, ¿a mí? ¿Yo, de verdad? Y total, que digo, hombre, claro. Y se lo firmé ahí en una servilleta del restaurante donde estaba. Pero no me había pasado nunca. Es que no es normal. No es normal. Cuando lo hacéis bien, no destacáis, ¿no? Gracias, es un poco... gracias a Dios, sí. Claro, es un poco vuestra maldición, por desgracia, ¿no? Por desgracia, cuando destacamos es cuando hemos metido una buena cagada. Claro, claro, por eso digo, ¿no? Bueno, pues oye, ha sido un placer. Llegamos, te dejo aquí el hotel para que vuelvas. Ahora vuelves a casa ya, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora ya, sí, ya por fin, ¿no? A coger la cosa y a descansar unos días. Pues te doy el balón. Yo espero que puedas... Espero que te vaya muy bien el libro. Ya cada vez queda menos espacio, ¿eh? En esta franja hay un montón de jugadores. Vas a ser el primer árbitro que firma. Aquí, ¿no? Sí, donde tú quieras. La franja negra, pues no quiere nadie, porque claro, no se ve. Tenemos que cambiar de rotulador. Y el número, yo quería saber, ¿los números cómo los elegís? Pues mira, eso es... Como llegas, te... Sí, ¿no? Tal como llegas, te lo dan. Yo cuando llegué, me dieron a elegir, además no se me olvida, el número de dos compañeros que habían descendido. ¿Sí? Le dije, por supuesto que no. Que no, mala que suerte. El que tocara correlativo del que sobrara y el que cuadró era el 43. O sea, que no elegís, en plan, yo quiero el 27. No, no, si estuviera libre, si te estuviera... lo dan. Vale. O no esté retirado, porque creo que a partir de los 15 años que lleva un árbitro, o 20, ya, ese número lo retira. Vale, vale. No lo utiliza nadie. Perfecto. Oye, Benjamín, un placer muy grande. Muchísimas gracias. Gracias. Y mucha suerte y que se te vea poco. Eso será buena señal. Exacto, es lo bueno. Que vaya muy bien. Pues venga, hasta la próxima. Gracias. Thank you.